Buenas tardes amigos de Digital TV Go y de Fuego TV. Esta es una nueva edición de Hora Libre en este inicio de semana, amigos. Mi nombre es Pablo Jesús Carranza. En este inicio de semana pues son exactamente las 5 de la tarde, del lunes 7 de marzo del 2022. Nos encontramos a un día de que el primer ministro, el señor Aníbal Torres, se presente y su gabinete, junto a su gabinete, ante el Congreso de la República para solicitar el protocolar voto de confianza, ¿no? Dentro pues de la estructura de las normas de pesos y contrapesos del Estado peruano, pues está que una vez que el presidente de la República nombra un gabinete ministerial junto al presidente del Consejo de Ministros, este debe presentarse entre el Parlamento para solicitar el voto de confianza, ¿no? Uno puede criticarlo de repente, uno puede verificar, evaluar si es necesario, si es lógico que esto se dé, ¿verdad? El gabinete ya se encuentra trabajando, pero protocolarmente debe contar con el voto de confianza de la representación nacional, ¿no? Pues más o menos es un check and balance, unos pesos y contrapesos. Una vez que pierde, el Congreso tiene la potestad de quitarle el voto de confianza cuando lo cree necesario, censurarlo, y se cae el gabinete, ¿no? Muchos tienen reparos en si es que el señor Aníbal Torres y su gabinete han hecho los méritos suficientes como para que el Congreso les dé el voto de confianza, ¿no? Hay algunos cuestionamientos sobre el ministro de Salud, el señor Hernán Condori, sobre el ministro del Interior, del señor Ildefonso, sobre el reemplazante de Juan Silva en el MTC, y así también pues del propio Aníbal Torres, ¿verdad? Incluso la delación del aspirante a colaborador eficaz, Karelín López, también ha sumado a que algunos congresistas ya estén pensando pues en no darle el voto de confianza, o al menos no votar a ellos mismos para darle el voto de confianza a Aníbal Torres. Vamos a ver cómo es que evoluciona mañana la situación, ¿verdad? La verdad es que todavía no hay una posición mayoritaria dentro del Congreso de la República. Por otro lado, el señor Montoya, el congresista de la República por Renovación Popular, el exalmirante, dice que le faltan 12 votos para sacar adelante la moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo. Se necesitan alrededor de 40 firmas de los congresistas para poder presentar ante la mesa de partes del Congreso de la República la moción de censura y después ser votada en el Pleno para que el presidente Pedro Castillo pueda ir al Pleno del Congreso pues y responder un pliego de preguntas, obviamente todos referentes, ya lo sabemos todos, a su situación, pues, ¿no? Con la señora Karelín López en esta presunta organización criminal que él lideraría y que está pues comprendida pues por el señor Samir Villaverde, por Bruno Pacheco, por el renunciante Juan Silva, etc. La verdad es que es un poco lamentable que sigamos en esta guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es lamentable, porque hay muchas demandas que podríamos estar atendiendo, me refiero a las autoridades, de manera más enfocada, ¿no? Vamos a conversar sobre estos temas, en primer lugar con el analista político Fernando Ofelan, quien en breve se va a conectar a la señal de Fuego TV y Digital TV Go. Y también vamos a conversar con el ex candidato presidencial, el señor Ricardo Noriega, siempre tan polémico, siempre él pues tan rocambolesco en sus conceptos, en sus opiniones, ¿no? Vamos a ir un pequeñísimo corte comercial y volvemos con más de Hora Libre. No se muevan. Juega
Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. Los esperamos. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos, y estamos a breves minutos de que Fernando Fellan se pueda conectar a la entrevista para poder conversar con él y para poder analizar esta coyuntura desalentadora que nos toca vivir en el Perú. Si alguien me pregunta a mí si es que es bueno que se apruebe que se consigan las firmas suficientes para aprobar la moción de vacancia, yo diría que sí. Porque lo que conviene acá es que el presidente de la República y su abogado se presenten ante la representación nacional para hacer sus descargos. Hasta ahora no lo escuchamos a él, no tenemos de él una explicación satisfactoria sobre todos los casos de corrupción que le están atañando, que le están dando, ¿no? No sabemos muy bien. Él sale a defenderse, sale a echarle la culpa a la fiscalía, a echarle la culpa a los grupos vacadores, sale a echarle la culpa a los medios de comunicación que están en contra de él. Dice que el Grupo del Comercio está en contra de él, que el Grupo de la República está en contra de él. Pero hasta ahora no le escuchamos, pues, una verdadera explicación, ¿no? Un deslinde categórico, contundente, con argumentos sólidos, con pruebas. Eso es lo que necesita el Perú, lo que necesita los peruanos que están, pues, saliendo adelante en las calles. Lo que necesitamos, lo que los agentes económicos, para poder seguir confiando en el Perú, necesitan, es un deslinde categórico con la corrupción. Porque nosotros esperábamos de este gobierno, que es absolutamente distinto, ideológicamente al menos, de los gobiernos que hemos tenido anteriormente, era la lejanía con la corrupción, la transparencia. Porque nosotros siempre le echamos la culpa a los gobiernos de Ollanta Humala, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski, de Alejandro Toledo, pues que estar siempre vinculados al mundo empresarial, ¿verdad? Por ser limeños, por ser criollos, porque recibían financiamiento de empresas internacionales, ya lo hemos visto, de parte de Odebrecht, de parte incluso hasta del gobierno venezolano, en el caso del señor Ollanta Humala.
Entonces, cuando llegó Pedro Castillo al poder, cuando él recibió el voto mayoritario del pueblo peruano para llegar al poder, uno veía en él a un hombre campesino, rondero, profesor rural de primaria, que vivía en Chota, en un caserío. Uno decía, pues este hombre acá no nos va a fallar. Este hombre que se le puede criticar de repente no tener pues cualidades académicas, profesionales, pero sí de repente pues es un hombre pues como lo es, un hombre de provincias sereno, un hombre honrado, honesto, puro, ¿no? Al ver en Perú Libre un partido político pues nacido en Huancayo, es el primer partido político fundado en provincias que llega al poder de la historia de la República del Perú. Y sin embargo, cuando vemos pues estos casos de que son poco transparentes, que están un poco reñidos con la honestidad, a uno la verdad es que a mí personalmente me decepciona. Ya se encuentra conectado Fernando Felan a la señal de Digital TV Go y de Fuego TV, y le damos la más cordial bienvenida a Hora Libre. Fernando, buenas tardes, nuevamente conversando contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Sí, te escucho bien. Un poquito bajo, pero te escucho bien. Ok, vamos a tratar de subir un poquito el volumen. Y Fernando, el día de mañana el primer ministro Aníbal Torres debe presentarse ante el Pleno del Congreso de la República para iniciar pues su presentación para solicitar el voto de confianza. ¿Cómo crees tú que le vaya a Aníbal Torres? ¿Le van a dar el voto de confianza? ¿Será con las justas? ¿Cómo es la situación? Mi querido Pablo de Jesús Carranza y demás hierbas, debo decirte que quiero hacerte una crítica suave. Me encantó cómo llaman acciones de poca transparencia que podrían lindar con situaciones. Me encantó la forma tan elegante que llamaste a la palabra corruptos. Eufemísticamente. Fuiste demasiado light, es una versión light, tan light como tú. Ya quisiera yo tener tu peso físico. Pero mira, vamos a hablar ya en serio. Lo que está sucediendo ahora es alucinante. El viernes pasado, jueves, viernes, todo el mundo sabía que los medios de comunicación, las unidades de investigación, estaban preparando algo así como un Kimberly 2. No querían anunciarlo para no cometer el mismo error de Cuarto Poder la vez pasada. ¿Te acuerdas que por eso es que cayó en desgracia? Uh-huh. Y todos sabemos que ahora hay dos medios de comunicación que están repuntando. El diario El Comercio y Punto Final. Punto Final ha reclutado un grupo de periodistas jóvenes plurales, no todos piensan igual, no es que todos sean caviares o que todos sean fujimoristas ni nada, es un grupo muy plural y es un grupo muy interesante, que lo dije ahí el equipo de la señora Rosa Vallejo, una periodista decente por los cuatro lados. Igual el tema del comercio, la gente había dejado de creer en el comercio, y si te das cuenta que yo, Pablo, el comercio todos los días, hasta antes lo de Kimberly, sacaba una notita sobre el presidente, o sea, tiraba una piedrecita diaria. Al final tiró el ropón. Pero ese ropón, el caso Kimberly, querían hacer un Kimberly 2. ¿En base a quién? En base al congresista Darwin Espinosa, el congresista de Acción Popular. Que se comentaba, hay videos, hay audio, lo mismo que la pasada. Audio de Darwin con el presidente dándole dinero a Darwin, el hermano de Darwin, el perro de Darwin, Darwin saliendo de esa ratea. O sea, nuestra mentalidad entre morbosa y entre farandulera nos hacía, lo que soñábamos era con ver imágenes de farándula, ampais, es lo que eran ampais políticos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Llegó el domingo, o sea, ayer, hoy estamos lunes, el domingo a la mañana, y sale el artículo sobre el tema de los parlamentarios y sus relaciones con algunos cargos dentro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero como siempre en Perú, muy poca gente lee, o la gente celebra el domingo provinciano que la gente toma, o los limeños están en la playa o en la piscina. Entonces, el domingo de la noche ayer, todos esperábamos, pero así con canchita, el tema del Punto Final. ¿Dónde estará? Ya sale el video, sale el audio, ¿qué sale?
¿Y saben qué? No salió nada. Y quiero decir, salió una referencia que cada parlamentario de Acción Popular, según el planteamiento periodístico, habría colocado un funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y el ministro, muy serio él, ha dicho: yo trabajé en un grupo empresarial grande, que es el Grupo Romero, y cuando yo trabajaba, el señor Darwin era un asistente. Un poco difícil que yo, siendo un gerente nacional, me comunique con un asistente. No quiere decir que discrimine, pero no para que nuestros tiempos, nuestro trabajo sean del mismo rango. Lo dijo así como tú, con mucha diplomacia, ¿no? Y otra cosa, que dejó claro, querido Pablo, que los señores que entraron a trabajar todos tenían perfil. ¿Qué quiero decir? Nadie se pregunta a Pablo en los últimos 20 años, cuando el señor X de la Católica jalaba a su primo de la Católica, a su hermano que enseñaba la Católica, a su sobrino que era egresor de la Católica, y entraron a trabajar a puestos diversos en el Estado, en educación, en economía, en cultura, en produce. ¿Alguien decía algo? ¿Alguien les llamaba red criminal? ¿Alguien decía que eran una red de delincuentes? Que yo sepa, no. Después le hemos criticado, porque definitivamente era un grupo cerrado, una vara muy gigante, que entre ellos se autocontrataban. Pero solamente eso. Entonces, yo lo que creo, querido Pablo, es que ese es un tema que no prosperó ayer. Al contrario, si yo hubiera sido una investigación, hubiera investigado a Darwin en Chimbote, hubiera investigado a Darwin en Ancash, hubiera investigado si les interesa el gobierno regional, hubiera sido mucho más cuerdo. ¿Y por qué menciono el señor Darwin Espinosa? Porque todos los días anteriores han estado sacando notas sobre ese señor, que es un congresista joven, ¿no? Claro. Que por lo visto, el presidente de la República lo buscaba muchísimo, querido Pablo, lo buscaba muchísimo y coordinaba con él una serie de cosas más importantes incluso que la propia señora Ávila. Él es sindicado por ser uno... Fernando, él, para que la gente más o menos se oriente... Él es indicado por ser uno, pues, de los niños de este llamado grupo de cinco congresistas de Acción Popular, que serían, pues, una especie de topos de parte del presidente de la República, ¿no? Que tiene una conexión directa, que les dicen los niños porque siempre, supuestamente, es lo que dice la señora Carolina López, aspirante a colaboradora eficaz, que le dicen los niños porque ellos hacen caso en todo lo que les digan, ¿no? Quiero decir algo. Voy a decir, ya que a mí me gusta poner pepas en tu programa. ¿Ya? Tú sabes que el presidente Castillo, cuando empezó, llegó al poder, pongamos que te recibía a tu papá y a ti, por decir algo. Y tu papá, que es chotano, a mi hijo Pablo, para que trabaje en la unidad de comunicación, somos paisanos, tu esposa conoce a mi esposa, mi papá conoce a tu papá, qué sé yo. Voy a decir algo terrible, pero ojalá que se atrevan a decir que miento. Ojalá que alguien se atreva a decir que miento. Después que el presidente, mismo alcalde, mismo gobernador, le daba trabajo a los... ¡Bruno! ¿Qué pasa, presidente? Al joven Pablo, al hijo de tal, hay que colocarlo en la unidad de comunicación. ¿De qué ministerio? El Ministerio de Cultura. ¡Va, Cultura! Porque más chico parece culto. Después que se iba el paisano, o salía el hijo, o el recomendado, o el sobrino, uh-huh, el hermano, la esposa que fuera, hay una institución en la sierra, en particular en Huancayo, que se llama La Palpa. Se escuchó hablar de ella. La Palpa es cuando te casas y todo el mundo va y con los brazos danza y lleva billetes, lleva televisores, y lleva frigideres, y dicen que hasta un auto. Así y te regalan dinero. Si fueras un equeco, ¿no? La entrega de dinero como una forma de retribución es una forma cultural que no es observada como corrupción. Yo me atrevo a decir que hay una forma de palpa de chota que ha estado funcionando y que el presidente no la ve como corrupción. Mira lo fuerte de lo que estoy diciendo. Que algunas personas chotan. Pero sí tiene asesores, estoy seguro, bien pagados. Que le pueden decir que eso es corrupción, se llama, pues, influencia, malversación de influencias, ¿no? No se puede beneficiar a una persona con un puesto del Estado. Ser más cínico todavía, Pablo. Yo eso le llamo temas de baja gama. ¿Qué quiere decir?
con todo respeto, Pablito, tú eres un joven profesional muy destacado, entonces, pero no te van a poner pues este director de Televisión Nacional, de RTP, de Canal 7, ¿no? Entonces, todavía eres joven, ¿no? Cachorro, todavía estás para ascender. Entonces, igual, eran temas de baja gama, temas de contrataciones, de órdenes de servicio, como la vecina de él, que creo que la contrataron como cocinera por 8,000 soles, o como el sobrino de la esposa que lo contrataron como chofer por 9,000 soles. Órdenes de servicio que iban por 2 o 3 meses y ahí favorcitos de baja gama. ¿Qué quiero decir? Que aparece luego una mujer de mediana gama a quien yo vi con mis propios ojos en el avión de las personas que iban a Quinoa el día de juramentación del señor Guido Bellido. Yo me pagué mi pasaje de avión, lo compré con mi dinero, así que a mí nadie me invitó a ningún avión presidencial. Y en ese avión iba esta señora Kareli López. No sé si le pagaron el pasaje o no, porque mencionaron varios nombres que no voy a repetir, y todos eran parte de un séquito que trabajaba o se vinculaba con Pedro Castillo. Estaba sentado atrás como cualquiera. Entonces, ¿qué voy? Que los temas de mediana gama, los lobbies de mediana gama, son los que manejaba ella, y probablemente, y esto tenía que, hay que hablarlo abiertamente, una cosa es que te vayas al golf Los Incas, juegues tenis, y después te sientes con el ministro a la hora a tomar un jugo, o en la noche te tomes varios tragos, y de ahí te vas a ver tus caballos a Cieneguilla, y eso no es corrupción. Y la gente en estos gobiernos, inclusive con caviares adentro, han hecho negociaciones de lo que han querido con el país. Y ahora, porque tenemos a un señor que come comida cajamarquina en la casa de Zarratea, casi casi la casa de Zarratea la tratan como si fuera un prostíbulo. ¿Qué trato de decir? Que creo que nosotros los limeños somos bien sinvergüenzas para mirar la paja del ojo ajeno. No que Pedro Castillo es un inepto, es un desordenado, no sabe nada de política pública, no ha cumplido con su política para los pobres, es un errante, un día decide una cosa y a la media hora lo llama a un compadre, lo llama a cerrar, cambia de opinión, lo llama Guido Bellido, luego vuelve a cambiar de opinión, no es constante y no lee más de 2 páginas juntas. O sea, todo eso lo puedo aceptar como ciudadano, lo acepto, pero hay a decir que es un bruto delincuente. ¿Con qué cara, Pati Chirinos, con qué cara esa mujer se atreve a hablar así? Primero porque no es algo que alguien se haya olvidado su expediente con el mundo de Luis Moreno. Y de su padre, Chirino Soto, ¿no? Tiene su live video. No voy a afectar la honra familiar de nadie. No me refiero al tema familiar, padre, madre, hijos. Eso es un tema que hay que tener códigos. Pero esta mujer formó parte de una red criminal con el Félix Moreno y medio callado lo sabe. Y Chimpún callado, claro. Pero bueno, no hablo solo de ella, hablo de los políticos. Hace unos días yo vi el programa de Beto Ortiz, persona que yo respeto mucho, tomando una posición que sigue totalmente anti Pedro Castillo. Lo respeto. Pero me pareció alucinante verlo celebrar su cumpleaños hablando del regreso a la democracia, la caída de Pedro Castillo, al lado de Rafael López de Aliaga y de Víctor Andrés García de la Unde. Te soy sincero, eso me pareció patético, porque ¿sabes qué? Vamos a ponernos en el caso que tenemos que luchar para que se vayan toda esta gente, como dicen, todos estos chotanos, todos estos provincianos, como dicen los limeños, que se larguen, porque apestan en Lima. Así hablan. Yo no lo digo así, pero dice lo que dicen, porque apestan. ¿Y se van y qué? ¿Regresa quién? ¿López de Aliaga? Dime tú una sola propuesta de Rafael López de Aliaga para hacerte actuar de inmediato. Dime tú si López de Aliaga ha hecho alguna sola respuesta de cómo ha obtenido sus licitaciones con el Estado o sus concesiones con el Estado. Dime tú si Víctor Andrés García de la Unde hace una sola propuesta con respecto a la extrema pobreza, a la conectividad rural o a la atención primaria de salud. Dime solo una. Una. No hay. Fernando, nuestra derecha peruana, Pablo, no tiene propuesta para enfrentar lo que es la totalidad del país. Fernando, dime,
¿Tú crees, te voy a nombrar, no suelo normalmente preguntar, opinar sobre opiniones de otro, pero hay un politólogo americano que se llama Steve Levitsky que dice que naturalmente en los países latinoamericanos cuando se elige a una propuesta de extrema izquierda y esta propuesta defrauda las expectativas de la población como acto reflejo, elige a otra, en las siguientes elecciones elige a una propuesta ideológicamente adversa o antagonista a la que eligió inicialmente. Es decir, que él predice, y lo dice textualmente, que puede Perú caer después de Pedro Castillo en una propuesta de extrema derecha. ¿Tú crees realmente que el paladar del pueblo peruano sea así, pues, de extremista, que ya no me gusta el dulce, entonces me voy por el amargo, o en viceversa? ¿Tú crees que después de esto se vaya por una opción de extrema derecha? Levinsky, que es un hombre muy inteligente, creo que ve las cosas de una manera parcial. Yo te dije a ti que gracias a la campaña de Pedro Castillo pude conocer a más de 300 dirigentes nacionales. También te dije a ti que antes de tener una opción por Pedro Castillo, trabajé a favor de la candidatura de Hernando de Soto. Uh-huh. Y viajé por todo el Perú. Es decir, no hay radio de provincia en la que yo no haya hablado. Tratando de explicar lo que Hernando de Soto dice en 2 horas, yo tenía que decirlo en 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué trato de explicarte, Pablo? El presidente Castillo no es una bestia. No es un bruto, no es una lisura, no es un idiota. Yo creo que lo que sí es cierto es que aquellos que se le acercaron demasiado, como ese sinvergüenza de Villaverde, o como ese otro nuevo Molinelli, que es el señor Fermín Silva, de la Clínica La Luz, ¿no? Uh-huh. Son personas que se han acercado estrictamente, no les importa a él para nada, solamente hacer negocios. En el caso de los chotanos es diferente, que se parece al caso de los huancaínos. Cerrón tiene un grupo de personas que no pasan de las 12 o 15. Ok, puedes acusarlos de delincuente, de robar a uno regional, acúsalo de lo que le dé la gana. Pero tiene personas que lo quieren y que literalmente matarían por él en el sentido político de la palabra. Viceversa. Pedro Castillo no tenía a nadie, y luego se agrupa alrededor de algunas personas de chota, personas que más allá de los negocios de baja gama, son personas que finalmente no quieren que su paisano vaya a la cárcel, salga mal, o destruya el prestigio de una zona del país. ¿Tú crees que alguien va a querer hablar con un chotano joven, inteligente, político? Nadie. Entonces creo yo, para ir terminando, que Pedro Castillo, yo he hecho un documento que se llama Instrucciones para impedir la vacancia de Pedro Castillo. Son así, como es. 9 páginas que no he alcanzado. Lo puede estar en las redes sociales, Fernando Fera con el texto. Pero lo que hay que hacer en este momento es hacer que el presidente ya deje de nombrar tontos. Ese tema del ministro de transporte a mí no me huele bien, salvo que el secretario general demuestre que tiene un cerebro propio. Fernando, el presidente, hoy ha habido una noticia que salió en el portal digital TV Go y que decía lo siguiente, que después de una reunión que tuvo el presidente Pedro Castillo con el economista Hernando de Soto, el presidente Pedro Castillo salió a decir que ya no está interesado en el cambio, en el convocar a una asamblea constituyente para cambiar de constitución. Yo te quiero preguntar, ¿el presidente Pedro Castillo, tú crees que todavía dentro de su ego, porque todas las personas que tienen poder tienen ego, tienen soberbia, por más que sea un campesino, rondero, profesor rural, que vive en chota, tiene ego, tiene soberbia, obviamente, ¿tú crees que él todavía dentro de él tenga un pequeño espacio para dejarse, digamos, aconsejar bien por parte de algunas personas de experiencia, con capacidades académicas y profesionales, para que él pueda dar un golpe de timón en su gobierno? Y explícamelo por qué podría ser. ¿Por qué tendríamos los peruanos la esperanza de decir Pedro Castillo todavía puede enmendar el camino? Miren, por una razón muy simple.
A veces, de repente cuando yo hablo en televisión, de repente me enfoco mal o el ángulo en el cuadro que está atrás no sale bien, o de repente tú sacas muchos gallos, de repente no le gusta que estés sin corbata, y enmendamos la imagen porque mejoramos nuestras imágenes y mejoramos nuestros errores. Todos tenemos errores, Pablo, tú tienes un montón de errores, yo tengo un millón de errores. El presidente de la República es un hombre que no esperaba conducir un Estado tan complejo. Creo yo que sí escuchó con honestidad a Hernando de Soto, sí lo escuchó. Pero creo que eso de Hernando de Soto de salir y decir que hicieron un acuerdo y que hay gente que no lo firmó, que lo apoya para que no firme, ¿sabes qué? Me permito delante tuyo decirle, querido Hernando de Soto, te conozco hace 30 años. Ya estoy harto de que hables a media tinta. De una vez dime quién se opone adentro. Dilo públicamente. ¿Se pone Cerrón? ¿Se opone Guido Bellido? Dicho de paso, no creo que Guido Bellido se oponga. ¿Se opone Fulano? ¿Se opone Mengano? ¿Se opone los negocios de tales Fulano y tales Mengano? Dilo de una vez. Porque Castillo necesita consejos, pero consejos fuertes. Lo bueno de Hernando de Soto es que es un hombre del mundo mundial. Es un hombre mundial. Un hombre con una capacidad de recordar que cuántas cucharadas de café tomó en el año 92. Sin duda alguno lo recuerda. Pero de ahí a exponer por escrito qué políticas públicas de emergencia hay que hacer para los pobres, incluso con su propuesta sobre el tema de empoderar a los pobres con la propiedad privada micro, creo que eso no es su habilidad. Creo que el presidente Castillo puede rodearse de mejores sotanos, sin duda, de mejores cajamarquinos, huancaínos, ancachinos, cusqueños, jóvenes que tengan una hoja de ruta en el sentido de un alineamiento de cómo manejar la economía. Y, por ejemplo, ¿qué estamos ahorita? Estamos ya quincena de marzo, quincena de abril, quincena de mayo, quincena de junio. Para la quincena de junio tienen que haber resultados sobre política de extrema pobreza, de política de internet para los pobres y atención primaria de salud. Tiene que haber, si el presidente no lo hace, si el presidente no anota goles, que lo saquen de la cancha. Si el presidente no anota goles, que lo saquen del campo de fútbol. Ya no puede quedarse más. Ya le están poniendo entrenadores de mejor calidad, le están poniendo entrenadores 24 horas al día, le están dando supervitamínicos, le están explicando las cosas. Hay gente muy importante que no aparece en cámaras, que le habla. Es cierto, él tiene presiones, pero ya no resiste más. ¿Y él escucha? ¿Tú sabes que él escucha? Digo, escucha, pero comprende, entiende, es decir, ¿él es consciente de lo que, del momento de que está pasando y de lo que le están diciendo? Una persona que tiene familiares con cierta deficiencia mental, el presidente no es un retrasado mental. Lo que sucede... Ahí, por ejemplo, yo sí le echo la culpa a Aníbal Torres. Aníbal Torres tiene una gran habilidad para explicarle al presidente las cosas como con manzanita y él lo entiende. Pero hay otras personas que yo conozco que les encanta hablar difícil. Yo trato de hablar simple. Hay gente que le encanta hablar difícil, lleno de palabrejas jurídicas y análisis socio. ¿Sabes qué? Las cosas de política pública se explican simple. Para eso hay técnicos, tecnócratas y abogados que llenan los formularios y hacen las resoluciones, y hay otros que se encargan de ejecutar y otros de velar por la transparencia. Yo quisiera terminar, Pablo, diciendo lo siguiente. Me dirijo al señor presidente de la República y me dirijo a la señora presidenta del Congreso. ¿Qué harían ustedes si se enteran que los alimentos de Calihuarma del año pasado no contenían lo que decía en la etiqueta? Y si descubrimos la alimentación que contenía, estaríamos todos totalmente indignados. Hoy sé que tenemos pruebas que el programa de Calihuarma 2021 no solo fue un desastre con certificado falso. Hoy, Pablo, tenemos pruebas del escándalo del contenido de las latas. Lo que digo es fuerte, uh-huh. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué van a decir? ¿Es la culpa del fabricante? No. ¿Es la culpa del director de colegio? No. ¿Es la culpa de Dina Boluarte? No. Es la culpa del gobierno de Pedro Castillo. Entonces,
En lugar de esos señores de estar peleando, deberían dedicarse a arreglar las bombas que están por explotar. Caligón no es una bomba por explotar, y deberían dedicarse a resolver temas tan simples como la conectividad. En este país es un negociazo traer fibra óptica. Sí. Kilómetros de fibra óptica. Fernando. Satélite más barato. Y claro, le explotaría el gobierno, le explotaría en la cara al gobierno de Pedro Castillo, pero sobre todo a la ministra del MIDIS, a la titular del MIDIS, la señora Dina Boluarte, que la veo muy calladita, muy por debajo, ya no la veo saliendo en la prensa, no la veo declarando. Me parece mucho a Martín Vizcarra cuando era embajador de Canadá. Me hace recordar mucho eso. Ah, mira, yo solo quiero decirte lo siguiente. Si verdaderamente hay gente de chota que está cerca al presidente, no basta con orientarlo en quiénes contratar, en qué tipo de temas el presidente debe prestar atención. No. Lo que tienen que hacer es, en ese instante, literalmente hablando, enviar seguridad, policía, no sé, soldados, no sé lo que sean, enviar, y sacar al jefe de la DINI, al jefe de inteligencia del Estado peruano, Fernando de la Torre. ¿Ya? Porque ese es el principal traidor. No solo es traidor a Pedro Castillo, es traidor al país. Ese señor está filtrando información. Toda esta zozobra que tenemos es por la filtración de información allí. Yo tengo la impresión que Cerrón lo sabe. Cerrón, por un lado, le sonríe al presidente y por otro lado lo destruye. Cerrón destruye a Pedro Castillo y le sonríe. Y los demás que están debajo de Cerrón no saben muy bien qué hacer. Guido Bellido sabe la dualidad mental del señor Cerrón. Yo creo que el presidente Castillo se atrapa en medio de sus desconocimientos, como tú le llamas, de su falta de expertise académico. Hay más de una persona que se aprovechan de él y luego dicen, no, lo que pasa es que es bruto. Pero no es bruto, sino que le transmiten mensajes confusos. O sea, yo sí le digo a la gente. O sea, tú eres de las personas que creen que, a ver, muchos dicen, ¿no?, que ese video que fue propalado por Cuarto Poder ya hace algunos meses, que fueron justamente los que captaban, pues, que Karelim López se reunió con una que entraba a la casa de Zarratea para reunirse con el presidente, supuestamente, y entra con una mochila gordita, y cuando sale con la mochila flaquita. Esas cámaras, esa ubicación de esas cámaras en infrarrojo, ¿no?, de luz verde, de noche, ¿tú crees que no sean, pues, producto de un buen periodista que las instaló en el poste, sino de vigilancia policial, vigilancia por parte de alguna autoridad? Al estilo Pablo, se debe a la eficiencia del periodista que tiene buenos amigos en inteligencia. Ahí está. Porque la verdad es, pues, que muy buena toma, ¿no? Muy buena cámara deben tener en Cuarto Poder. No solo buena toma, escúcheme, si se trata de audios, los audios debería tener Bruno Pacheco, y si se trata de videos, los debería tener el señor Alejandro Sánchez de su casa, pero hemos visto al señor Sánchez, eso sí, lo felicito, lo conozco a Alejandro Sánchez, pero creo que ha sido muy astuto de su parte mostrar su casa de cabo a rabo a los dos programas de televisión importantes para que diga, mira, acá no hay nada que ocultar, mira mi casa, esa. Entonces, bacán, me parece que eso es una buena iniciativa. Y por el otro lado, Bruno Pacheco sigue negociando, amenazando, negociando al presidente Castillo, pero nosotros creemos, yo creo que si no saca al jefe de la DINI, el presidente se va a seguir hundiendo, porque a la vez de la hora, Cerrón es tan rayado que es capaz de preferir, antes que él pierda el poder, hacer que se hunda todo. Y lo peor de esto es que al hundirse todo, regrese una derecha bruta, una derecha... Sí. Si tuviéramos gente de derecha, de la edad de Boric, como el chileno, si tuviéramos gente de izquierda comprometida, así como los chilenos, la verdad, esto es una envidia sana, porque esos chilenos no son de clase alta, esos chilenos vienen de clase baja y clase media. De media provincia. Yo les tengo envidia, pero ya no sana, ya mi envidia ya surte ya con renegar del presente y de la idiosincrasia de los peruanos, de por qué no podemos tener una opción de izquierda como esta, que cambie realmente el modelo para bien. Fernando, te quiero preguntar, ¿Bruno Pacheco hablará? Porque esa es la llaga, ahí está la espada de Damocles.
La espada de Damocles la tiene Bruno Pacheco en la mano. Amenaza al presidente con hablar, pero creo yo que si Bruno Pacheco ve que el presidente lo traiciona, porque hay otro tema. El tema judicial no lo controla el presidente, lo controla Cerrón, Martín Vizcarra y Humala. La segunda medida que tiene que hacer el presidente es quitar ese tema del control de Cerrón y hablar con la señora Elvia Barrios, que es un desastre como presidente de la Corte Suprema. ¿Tú sabes cuántas personas pobres sufren por el sistema de justicia? Todas. ¿Tú sabías que, ¿tú sabías que existe un software donde tú puedes decir: hola, soy Pablo, quiero hacer una denuncia contra Ofela, y la máquina te responde: ¿en dónde? En Lima. Y la máquina te responde: ¿qué denuncia? Esta. Y vas haciéndolo todo con voz o con escribiendo, y puedes presentar tu denuncia todo por internet. ¿Sabías eso que se puede hacer en el Perú? Nadie lo sabe. Increíble, nadie lo sabe. Eso debería estar inaugurando el presidente de la República con la gente de la Academia de la Magistratura, que ha promovido eso. Y en lugar de eso, eso se llama controlar el Estado, no para el mal, sino controlarlo para el bien, querido Pablo. Fernando, la verdad es que te agradezco tu tiempo compartido aquí en Hora Libre. Ha sido muy útil, estoy seguro, para los televidentes y para mí también, haber escuchado tus reflexiones y tus opiniones sobre la coyuntura política. Te agradezco, la verdad, tu tiempo, y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense todos. Chao, chao. Chao, brother, cuídate. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a ir, amigos, a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por Juego. Enciende tu vida. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo. Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por Juego. Enciende tu vida. Yo soy Clara Mendoza.
Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Ahora estamos iniciando hora libre y ahora vamos a conectarnos rápidamente mediante vía telefónica con el analista político Ricardo Noriega, quien ya se encuentra conectado a la señal de Fuego TV y Digital TV Go. Doctor Ricardo Noriega, buenas tardes, bienvenido a hora libre. Muy buenas tardes, don Pablo. Siempre es un placer y un honor estar en hora libre. Adelante para cualquier consulta. Gracias por su llamada. De igual manera, doctor. Bueno, nos encontramos pues a un día de que el primer ministro Aníbal Torres y su gabinete hagan su presentación ante el Pleno del Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Hay algunas exigencias que han puesto algunas bancadas que son claves en las votaciones, como por ejemplo Acción Popular, como por ejemplo Alianza para el Progreso. Una de ellas están vinculadas pues a los ministros, a los integrantes mismos del gabinete, por ejemplo el ministro de Salud, el señor Hernán Condori, el ministro de Justicia, y también hay algunas exigencias con respecto al señor, el propio Aníbal Torres, también pues el del, contra el presidente, para que se deslinde de las acusaciones por alguna malversación de fondos y por actos de cohecho pasivo, etcétera. Vinculados pues a lo que se ha venido dando en algunos informes periodísticos. ¿Cuál es su análisis de la situación, señor Noriega, de cara a la presentación del gabinete ministerial? Bueno, me ratifico en lo dicho, que siempre felizmente estamos con la satisfacción suya de entrevistarnos, don Pablo. Acá usted sabe que en Lima, que es mi ciudad, estoy vetado por las televisoras, las radios, porque no tenemos pelos en la lengua, pero la suerte que de las 4 de la mañana me entrevistan de todas las regiones del Perú. Nuestra posición es muy clara, acá hay una dicotomía de dos trenes que se van a estrellar cada día más, que es el Ejecutivo con el Legislativo. El Legislativo arrancamos con que, mire usted, analice, o cualquiera de sus oyentes o televidentes vean el artículo 206 de la Constitución. Ahí la ultraderecha coincide conmigo. Nadie puede, en mi caso de constitucionalista menos, negar de que para cambiar una coma, un punto de la Constitución hay que estrictamente regirse por el artículo 206, que enmarca 87 votos, vale decir, una votación calificada en dos legislaturas inmediatas o una inmediata con un referendo para cambiar, repito, una coma. Bueno, pues la trilogía de la mafia, vale decir, Keiko Fujimori, que usted recuerda, yo la denuncié por narcotráfico cuando ella y el que habla estuvimos de candidatos a la presidencia de la República el 2011, tiene pues a una señora llamada Patricia Juárez, que preside la comisión, don Pablo, más importante del Congreso. Exacto. La Comisión de Constitución, y no es constitucionalista. La segunda parte de la triada viene a ser Satanás López Aliaga, con dos exmarinos, que uno de ellos, Montoya Manrique, ha tenido el atrevimiento de decir que va a ser una vacancia con sangre. Por eso yo le digo, ¿qué te pasa, gorila? Pueden verlo en el video que hemos lanzado ayer al amanecer sobre los abogados de la mafia,
ingresan a nuestro canal de YouTube, ponen mi nombre, Ricardo Noriega Salaverry. Y la tercera parte de la triara es el ex amigo mío, chantajista, Hernando de Soto. Ellos se han apoderado del Congreso. Y tenemos una presidenta del Congreso que en un video que hemos lanzado hace 8 días, yo auguro, preveo, de que va a terminar presa, Mari Carmen Alba. Punto uno, porque se fue a confabular, a complotar contra el statu quo en una conspiración con los alemanes, de Neumann, acá. ¿A usted le consta eso, doctor? Muy cercano a un hotel acá en mi oficina en Miraflores, que es el Hotel Casandina. Esta señora está permitiendo que con, esto es muy importante, don Pablo, que con leyes estén eliminando artículos de la Constitución porque no tienen 87 votos. ¿Se me está escuchando bien? Perfectamente, pero yo digo, ¿a usted le consta que la señora Alba se reunió con algunos otros congresistas para supuestamente tramar una estrategia para vacar al presidente de la República en la organización Neumann? Pero por supuesto, pues no es gratuito. Ahí estuvo el gorila Montoya Manrique, y usted ha visto cómo la trató a la alcaldesa de Oconia, que la estamos defendiendo. Esta es mi casa y la cayó. O sea, es una mujer totalmente equivocada. Pero así no fuere que haya confabulado, así no fuere que el canciller no me está haciendo caso, porque él ya debería quejarse al gobierno alemán. Es como usted, don Pablo, y yo vayamos a Alemania, contratamos un hotel, un almuerzo y confabulamos contra Alemania. Es injerencia. Pero así no fuere, a la prueba me remito. El artículo 32 de la Constitución enmarca que usted y yo, o cualquier ciudadano o ciudadana, podemos pretender un cambio total o un cambio parcial de la Constitución. Es lo que determina vía referéndum el artículo 32. Lo eliminaron. Eliminaron el artículo 133 de la Constitución. No tienen 87 votos y pusieron una ley para capar, para castrar al presidente de presentar cuestión de confianza. Y últimamente se han tirado abajo el referéndum. Y a contrapelo de ello, en el video que los estoy invitando a que vean, digo, pues, el presidente de la República, a usted que lo hemos apoyado desde el inicio por ser un campesino, un rondero, un profesor de primaria y un agricultor, sin pedirle nada, prácticamente hemos armado un canal de televisión acá en mi estudio jurídico en Miraflores. Tenemos el derecho de decirle que usted tiene que abrir el palacio, enseñar su escritorio. No puede permitir que un muchachito abogado que usted ha contratado, presidente, presente un habeas corpus según el artículo 200 de la Constitución, totalmente díscolo, para evitar que la fiscalía entre a palacio. En 200 años de vida republicana, 3 veces ha ingresado el Ministerio Público, que es el seguidor del delito, a palacio, la última vez con combo, con machete y con martillo para romper la puerta. Felizmente no se hizo eso. Y además usted, señor presidente, tiene que decir cómo esa señora gordita llamada Carolín López entró con un bolso gordo, salió con un bolso flaco. Tiene que entregar los dineros ganados como presidente. Usted, palabra de maestro, dijo que iba a ganar el sueldo de profesor. Usted tiene que sacar hijos de colegios ricos de Lima y ponerlos en colegios estatales como usted prometió. En fin. Pero se olvidó de eso. Doctor Noriega. Doctor Noriega. Usted y yo y todo el pueblo que pertenecemos al verdadero pueblo estamos en medio en este choque de dos trenes. ¿Qué le parece? Pero doctor Noriega, el presidente, pues, Pedro Castillo, se olvidó de todas estas promesas que hizo en campaña. Se olvidó principalmente, diría yo, de la honestidad, de la transparencia que él proponía durante la campaña presidencial. ¿Usted cree, así como lo dice el señor Carlos Basombrío, el exministro del Interior, que al presidente se está cuidando, está haciendo todo lo posible para que no lo vaquen porque teme ir preso, como sus predecesores? Mire, Basombrío es un miserable caviar. Y no exagero, él era ministro del Interior cuando yo levanté, y hoy día usted sabe, en Cusco, hicimos un paro en Urubamba, fue un paro seco histórico, nunca ha habido un paro símil, porque yo de los 16 años vivo en todas las regiones del Perú defendiendo en forma de orden a los campesinos. ¿Qué hizo este inservible de cobarde? Yo pedí que... Le pido, doctor Noriega...
Le voy a pedir encarecidamente que por favor no insulte en mi programa a una persona que no está presente, porque no puede defenderse. No es insulto. No, es decir miserable. No disculpa ni exigirme qué debo decir. Me deja entender. Porque yo considero que usted no es mermelero. No, claro, pero tampoco puedo permitir... Déjeme terminar, lo voy a demostrar por qué. Sí, pero es que lo que pasa es que no puedo permitir que por respeto a mi audiencia se insulte a una persona pública que no está presente tampoco. Déjeme a mí porque voy a dar el argumento. Si usted es mermelero, cortamos la comunicación. Si no, me va a escuchar. ¿Me escucha o corta? No, yo no soy mermelero, ¿eh? Le digo en serio. ¿Ah, sí, no? Ah, ya. Entonces, escúcheme. Lo que sucede... Usted defiende al pueblo, me va a escuchar. Yo defendí a los campesinos. Y este cobarde de Basombrío no fue, mandó un sujeto. Cuando nos sentamos en la mesa, dijo, yo no quiero discurso, no quiero ideología. Y a los campesinos los trató como indios. Yo le dije, oiga, ¿qué le pasa? Yo soy abogado acá. ¿Acaso la pobreza es ideología? Y lo sacamos en burro a Basombrío. Ahora desde su casa está hablando tontería y media, así que no me pregunte por un miserable. ¿Qué le parece? Perfecto, entonces le pregunto sobre otras cosas para poder bajar un poco los ánimos de la conversación. Yo quiero preguntar. Estoy con los ánimos bien bajos, todavía me falta mucho. Ah, caramba, para llegar ahí. Entonces, ¿cómo será cuando está con los ánimos altos? Ahora le quiero preguntar. Levánteme los ánimos para que me escuche. Ahora le quiero preguntar sobre un tema que de repente se escapa de la realidad nacional, que es tan preocupante, que obviamente nos ocupa tanto día a día, pero que sin lugar a duda también tiene implicancias y consecuencias. Me refiero a la guerra que se está librando entre Ucrania y Rusia, allá en Europa del Este, que es un poco lejos del Perú, pero va a tener pues consecuencias económicas que van a, sin lugar a duda, complicar a la ciudadanía que vive por debajo de la línea de la pobreza. Por ejemplo, se dice que los fertilizantes, que el Perú importa muchos fertilizantes desde Rusia, van a subir su precio, que el trigo, Ucrania y Rusia juntas, son responsables del 25% de la producción mundial de trigo, y los cuales son pues insumos para preparar el pan del día a día, y los fideos y las harinas van a subir. ¿Usted tiene alguna idea formada, alguna posición sobre este conflicto? Por cierto, estamos en un statu quo de peligro inminente para una nueva guerra mundial, y lo que se está haciendo es una agresión abusiva de parte de Rusia, que ningún hombre o mujer con cinco dedos de frente puede apoyar. Además, usted se ha referido a algo muy inteligente. Las repercusiones económicas son bárbaras. Sí. Ucrania nos abastece más o menos de un 50... Abastece al mundo, mejor dicho, con el 56% de productos agrícolas que consume el mundo. En estos momentos la información es caótica. Están los rusos destruyendo colegios, hospitales, las vías de acceso para la evacuación, que es parte de un convenio que en la guerra más agresiva se respeta la evacuación, y esto no se está haciendo. Entonces, vía Naciones Unidas, la OTAN deberían tomar actitudes más decididas para enervar una matanza que, como se ve, no nos olvidemos, don Pablo, que estamos hablando de un sector del mundo donde el petróleo y la riqueza, sobre todo el gas, mire usted, Alemania se abastece en un 70% de todo el cordón que viene desde Ucrania. Entonces, acá hay intereses económicos, crematísticos, totalmente de ambición para las naciones. Entonces, si usted me pregunta respecto a una opinión concreta, que esa agresión se levante, fuera de cualquier simpatía ideológica, porque detenerla sería estar ciego, don Pablo. Así es, doctor Noriega. La verdad es que le agradecemos mucho su tiempo compartido. La verdad es que ya es, creo que, la cuarta vez que conversamos aquí en el programa, y la verdad es que nos sirve de mucho. Siempre es bueno escuchar una voz lúcida como la de usted, señor Noriega. Lo agradecemos su tiempo. Pablo, muchas gracias. Y ya me di cuenta que usted no es mermelero, así que la próxima pregúnteme algo más duro para que escuche las verdades. ¿Le parece? Ok, señor. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta luego. Gracias. Adiós. Muy amable, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido pues el analista político, el abogado Ricardo Noriega,
Le ruego disculpas, de repente el lenguaje que ha utilizado para poder vertir sus opiniones no ha sido el apropiado. Desde acá le pedimos disculpas del equipo de producción y desde el canal y también de mi persona al señor Carlos Basombrío. Es lo que dijo él. Y sin lugar a dudas no debimos haber permitido que se insulte, porque en este programa podemos opinar desde el punto de vista que sea. Puedo estar equivocado incluso en lo que yo diga, y algunos de mis invitados también, pero no es lo normal, ¿verdad? Lo decente, lo honesto, insultar a una persona cuando no está presente. O sea, si está presente el señor Basombrío se puede defender y ahí pueden hacer un contrapunto, pueden contrastar sus puntos de vista, pero cuando no hay una persona presente siempre es justo no hablar sobre ella. Eso es más o menos las líneas en las que nos manejamos aquí en Hora Libre y por supuesto en el canal Fuego TV y Digital TV Go. Amigos, yo les ruego que por favor le den like y compartan en las redes sociales, en todas las plataformas digitales, la emisión de Hora Libre y también de los otros programas del Fuego TV y Digital TV Go. Ese ha sido el inicio de semana. Mañana volvemos con una edición especial para conversar sobre la presentación del gabinete del señor Aníbal Torres en el Congreso de la República. Muchísimas gracias.